Molt bon dia, benvinguts un divendres més a Onda Benidorm. Avui anem a tindre un programa molt especial, programa de cine, perquè el meu convidat és Luis Fernández Durà, però tot el món el coneix com a Luis Colombo. Luis, bon dia. Hola, buenos días. En primer lloc, com en l'últim programa parlàvem també en Richard. A Richard no el coneix ningú pel seu nom, el coneix tot el món per Richard, i a Luis el coneix tot el món per Colombo. ¿D'on ve ese nombre? ¿Ve del famoso actor? O per qué? No, lo de Colombo, que en Estados Unidos se llamaba Columbus. En realidad, cuando aparecía la carátula de la serie, ponía Columbus, porque en Estados Unidos Colombo se pronuncia Columbus, ¿no? El día de Colón es Columbus Day, allí en Estados Unidos. No, esto viene de mi padre. Viene de que él era un hombre de radio. En posguerra, después de la guerra, pues él trabajó mucho en lo que hoy es Radio Nacional, que entonces era Radio Falange, y él se puso de nombre artístico, entre comillas, Luis Colombo. Uh-huh. Y entonces, cuando éramos pequeños, mira, los colombitos. Uh-huh. Y ya al final me apropié yo un poco de ese nombre, y porque lo de Fernández era poco artístico, ¿no? Sí, artístico. Y desde entonces, pues, de hecho lo tengo incorporado en el DNI. O sea, inicié un proceso en el registro y al final lo incorporé y mi nombre figura como Luis Colombo en el DNI. ¿Tú naces a Alacant? Yo nazco en Alicante. Uh-huh. Nazco en Alicante, en el barrio Santa Cruz, que es un barrio muy típico de la capital. Y cuando yo tenía más o menos 20 años, pues mi padre empezó a construir aquí hoteles en Benidorm. En aquella época había una fórmula que era que las agencias británicas te adelantaban un dinero a cuenta de futuros clientes y tú con ese dinero podías iniciar la construcción del hotel. Y así fue. Trabajábamos con Thomson Holidays, Clarkson Holidays, que luego se hundieron, como otras tantas compañías inglesas de turismo, y construimos tres hoteles, bueno, construyeron mis padres tres hoteles y apartamentos Holanda también. Hotel el Copacabana, que entonces se llamaba Hotel El Toro, uh-huh. y otros hoteles, que el Acapulco también, que todavía existen, y apartamentos Holanda, que está justo enfrente del hotel que te comento. La teva vinculació en el món de la càmera, perquè no imaginem a Colombo sense tindre una càmera davant, des de quan comença? Pues mi pasión por el cine tiene mucho que ver con Benidorm, porque yo estaba trabajando en la recepción del hotel Acapulco cuando empieza a surgirme el gusanillo del cine, ¿no? Leía mucho la revista Fotogramas, que sigo leyéndola, y tenía una gran ilusión por terminar de cámara en una cadena de televisión. Era la época de los reporteros de La Cuadra Salcedo, de Diego Carcedo también, que estaban en primera línea de batalla, nunca mejor dicho, pues con las guerras de Oriente Medio. Y aquello, pues, te metía el gusanillo en el cuerpo, ¿no? Entonces, con el dinero que yo ganaba en el hotel, terminé comprándome, sin tener trabajo todavía, de cine. Me compré una cámara, una Reflex, que era la cámara que en esa época triunfaba en los años 70 en todo el mundo. Muchas películas, por ejemplo, La naranja mecánica de Kubrick se rodó con una cámara exactamente igual que la mía, porque Kubrick era también operador de cámara. Y me la compré, mi padre la vio, dice, pero esto, digo, no, papá, es que yo quiero hacer cine el día de mañana y tal, pero esto está reservado a personas, en fin, que tengan contactos, que tengan relación con gente, te va a ser muy difícil meter la cabeza. Y para orgullo mío y suyo, aunque él no lo pudo ver, sí pudo verlo ya en los últimos días de su vida, yo ya estaba en Televisión Española, y lo pudo ver, que sí, que lo conseguí sin ayuda de nadie. ¿Vas a comenzar como corresponsal? Sí, corresponsal cobrando por obra, no era fijo de plantilla, cosa que más adelante sí conseguí, pero en un principio tú hacías, por ejemplo, 10 reportajes y 10 reportajes que te pagaban. Se ganaba dinero, mucho más que ahora, con diferencia. Siendo entonces la peseta
mucho más débil que el euro ahora. Uh-huh. Y sin embargo se ganaba dinero y se vivía de maravilla. Uh-huh. Tots sabem un poquet d'això, no? Sobretot en claro. els començaments de Canal 9. Claro. Lluís, i el món del cine, perquè clar, jo vull també vincular un poc este programa a Benidorm com a plató de cine, perquè des de una de les primeres pel·lícules que almenys pues, o menys té més fama, que és Alba d'Amèrica en l'any 51, fins ara, fins a arribar al Bikini, aquest curtmetratge que tan de moda està últimament, i passant per, no sé, per pel·lícules de Vigas Luna, com Huevos d'Oro i de més, com comença la teva vinculació en el món del cine? Pues ya te comento, yo tenía la cámara guardada prácticamente de atrezo en el hotel Acapulco, cuando me llaman de Madrid, Joaquín Domínguez, entonces era director de producción de Jess Franco. Realmente el que descubrió toda esta zona es Jess Franco. Yo lo descubrí después, pero él ya había rodado aquí varias películas antes de contactar conmigo. Entonces me contrataron a mi cámara y a mí, y empezamos a rodar películas de caníbales, porque era en aquella época lo que se llevaba. ¿Por qué? Porque acababa de triunfar la película Caníbales de Ruggero Deodato, que cuenta la historia de un equipo de filmación que va por la selva y se lo comen los caníbales, y luego las latas de película las revelan y descubren allí una tribu y tal. Pegó un pelotazo muy grande, y entonces pues la moda pues era hacer películas de caníbales. Y Jess Franco pues encontró aquí, entre el Huerto del Cura y toda la zona de Benidorm, incluyendo la caída de la cola de caballo de Callosa en Sarriá, de la Fuente del Algar, toda esa zona y toda la zona de Benidorm se utilizó ya durante muchos años para hacer todo tipo de películas. No solamente Jess Franco, Vigas Luna, Pedro Lazaga, muchísimos directores que han rodado aquí en Benidorm, porque Benidorm tiene la para Jess, por ejemplo, para Jess Franco, lo que más apreciaba él era que perfectamente podía pasar Benidorm por Copacabana, Brasilia. Él ponía dos negritas y tres negritos por allí y tal, y chutabas contra los edificios de la playa de Levante y aquello era Copacabana. De hecho, hay una película que se llama Las chicas de Copacabana, que se rodó aquí íntegramente y da el pego. Por eso te digo que sí, que Benidorm tiene unas posibilidades cinematográficas muy grandes. Luego vinieron las comedias de Pedro Lazaga, que rodó muchísimas películas aquí en Benidorm. El Festival de la Canción también fue motivo de algunas películas. En fin, que Benidorm tiene esa doble vertiente de cinematográfica, ¿no? A Benidorm, pues, lògicamente, aquestes pel·lícules que tu contes de l'època, inclús de 50, 60, 70, arriba després pues, tot allò de l'apertura en el cine, aquelles comèdies que se feien, i també pues, se'n roden moltes així. A quina gent no hauràs vist tu d'actors i actrius per esta zona, no? Hombre, sí, me han quedado muchos por conocer, pero, por ejemplo, mi primera película la rodé con Alfredo Landa, Solo ante el Striking, dirigida por José Luis Sáez de Heredia. Después continué con Jess Franco, le he rodado con Paul Nachi. De actores, pues mira, Roy Scheider, el policía de Tiburón, Vin Diesel, el Salvada al soldado Ryan, y otras películas también. Bebé Canguro, más de una serie de películas, pues con mucha gente del cine, pero claro, son tantos que no he podido contactar con todos, ¿no? Incluso te vas a atrever incluso a fene tú alguna como director. Sí, porque en esta profesión, cuando eres técnico, en este caso operador de cámara y director de fotografía, iluminador sería, pues sí, te entra el gusanillo, pero son conceptos totalmente distintos, ¿eh? Puede ser un buen director de fotografía y un mal director, porque el director tiene que ser un concepto más intelectual, menos técnico, más conceptual. Y el técnico pues tiene que tener en cuenta una serie de cualidades técnicas para que la fotografía de la película quede en su sitio. Pero me he atrevido, claro, me he atrevido y me sigo atreviendo. Estas eran películas
casi todas de serie B. Eran películas que se vendían en el mercado americano y se pasaban en circuitos, pues un poco, habrás visto en esas películas americanas que vas por Arizona o por Texas y hay allí en el Quinto Pino hay un hostal, un bareto y paras y te metes y pides una hamburguesa con un no sé qué. Y allí hay una pantalla donde se proyectaban este tipo de películas. Iban un poco, no eran tanto para los circuitos cinematográficos normales, sino un poco como de relleno también. No eran películas baratas, con bajo presupuesto, por eso se llama películas de serie B, tirando a Z, en muchos casos, ¿no? Pero bueno, tenían su público y tenían su mercado. Y yo lo que estoy sorprendido es de la cantidad de frikis que hay ahora mismo, gente joven, que les encanta la serie B, cuando nosotros no éramos conscientes de que estábamos haciendo un buen cine. Era cine para diversión, ¿no? Sí. Para pasar el rato. Incluso este home que tinc ací al costat s'ha atrevit fins i tot a posar-se davant de la càmera com a actor. Sí, hombre, Hitchcock también lo hacía sin, por supuesto, sin querer compararme yo con Hitchcock, ¿no? Con el maestro. Sí, me ha gustado siempre un poco la cosa del cachondeo, disfrazarme, pues te lo pasas bien, ¿no? Y he hecho papelitos, sí, he hecho de kurdo, he hecho de oficial nazi, uh-huh. He hecho de camarero, bueno, pues pequeñas intervenciones, pequeñas cositas, pues que sí, te gusta y es un complemento también, de hecho hay muchos directores, como pues Kevin Costner, por ejemplo, y otros muchos que están delante y detrás de la cámara, ¿no? Y les sale más o menos bien. A Luis, entre altres moltes coses, el cine també li va aportar algo molt important, com és el cas de la seva parella, de la seva dona, ¿no? Hombre, tuvimos en común a Liliana, Liliana Fernández Steiner, que es olímpica de vóley playa, pero si tengo que decirte la verdad, yo he tenido poco que ver en esa fabricación de esa deportista, ¿no? Ha sido más bien Draki, mi mujer, quien la ha formado y quien la ha dirigido y quien se ha empeñado con esa cabezonería típicamente, sí. Y te iba a decir croata, porque ella es croata, no, alemana, porque ella, su abuelo era alemán, y ese empeño es poco latino. Los latinos somos de otra manera, ¿no? Como que nos la pela un poco más todo. Pero ella se emperró y finalmente pues ha conseguido que Liliana estuviese en las Olimpiadas de Londres. Y que estiga entre los millones del mundo. Sí, están las terceras del mundo ahora mismo. Son campeonas de Europa y 5 o 6 veces campeonas de España. Ininterrumpidamente, un año tras otro, sin parar. Algún día parará y le ganarán, pero de momento están imbatibles, ¿no? Y están preparando ahora las Olimpiadas de Río de 2016. També és una sort compartir en una parella, en una dona en aquest cas, la mateixa afició, perquè ella també és càmera, també li agrada el cine. Sí, incluso ha escrito algún guión y tiene unos proyectos que quiere llevar adelante. Lo que pasa es que ahora la situación, pues oye, ahora mismo lo que se vende es lo básico. Necesito un coche, necesito una nevera, tengo que comer, me voy al supermercado. Pero las cosas que comprábamos años atrás con la alegría esa de, bueno, pues ya se pagará de alguna manera. No lo puedes hacer porque no lo van a poder pagar. Entonces, hay proyectos. Yo, por ejemplo, tengo 3 guiones terminados y estoy viendo a ver la forma de por lo menos uno llevarlo adelante. Por supuesto que en cooperativa, porque no hay forma de conseguir 300, 600 mil euros, que sería una película barata. Es difícil hacer una película en España por menos de 3 millones de euros. Y entonces cada vez está más complicado. Pero como decía Luis García Berlanga, que le comentó a Jess Franco me lo contó a mí, dice, para hacer cine solamente hace falta una cámara y libertad. Y yo le añadiría ahora, y un poquito de dinero, porque hay que pagar gasolina, hay que pagar alguna comida, el catering, en fin, sí, una cámara y libertad, eso básico, pero luego un mínimo de dinero para poder tirar adelante la producción, y ahí es donde está el problema. Bé, tornem a la història de Luis amb el cine. Els actors de cine
diguem que són un món a part. Totalmente, totalmente. Los actores siempre se dice que hay que darles de comer aparte. Es una forma de decir pues que son muñecas frágiles, son de porcelana, tienen problemas, no todos, por supuesto, tienen muchos problemas personales, sin llegar a extremos, ¿no? Uh-huh. Pero todos conocemos casos de alcoholismo, de drogas, de insatisfacción. ¿Por qué? Porque tú haces una película ahora, tienes cierto éxito, te dan un dinerito y luego a lo mejor estás un año o dos sin hacer nada. Uh-huh. Y tú quieres actuar porque eres actor. Entonces ahí entras en una depresión, entras en unos... y bueno, ¿y ahora qué hago? Y no me llaman, porque claro, es que esto depende de que te llamen. Y a lo mejor hay otro problema también. Has podido tener un montón de películas, has triunfado, pero llega un momento, mira a Tony LeBlanc, que lo tuvo que sacar de su casa, ya prácticamente no le llamaba a nadie. Lo tuvo que sacar Santiago Segura para Torrente. Pues casos de eso hay muchos, ¿no? Tarantino también en Jackie Brown sacó a esta actriz de color muy buena que triunfó en el año 70 y él la recuperó. Pero generalmente... Si no es como el que tiene un puesto de trabajo en un ayuntamiento, en una empresa privada, que tiene que estar todos los días ya a las 8, a las 9, tiene que hacer su horario, eso te incentiva. Pero un día te levantas y dices, bueno, y si he tenido tanto éxito con esta película, ¿por qué no me llaman? Porque claro, también depende del personaje. Si tú necesitas un chico de 40 años que corra porque va a hacer una película de acción, pues gente que a partir de los 50 no te vale. Es decir, que cada uno tiene que limitarse a los personajes que le van. Uh-huh. Y sí, tienen problemas. De hecho, mira, hay dos cosas que retrasan mucho un rodaje que yo prácticamente me lo he cargado, que es el maquillaje y el sonido directo. El maquillaje retrasa el rodaje una barbaridad. Oye, que son las 11 y no hemos rodado todavía un plano. Macho, dile a la maquilladora que termine ya de maquillar, que es que no avanzamos. Uh-huh. Hay que cuidar al actor, hay que maquillarlo, hay que dorar un poco la píldora, tal, no sé qué. Son seres frágiles, son de porcelana. Y además no tiene sentido el maquillaje hoy en día, el maquillaje de base. No digo el de efectos especiales, que ese sí, si te tiene que hacer una herida, te tienen que hacer una herida. Pero el de base no. ¿Por qué? Porque ahora hay unos programas como el Da Vinci, que son programas de colorimetría, que cuando tú has terminado de rodar una película, ahora se rueda casi todo en digital, tienes que corregir color y te estás cargando el maquillaje. En el momento que tú corrijas color, no sirve de nada el maquillaje que le has puesto en la cara a un actor. Por lo tanto, hay que hacer un maquillaje básico rápido y con el sonido directo, tres cuartos de lo mismo. Estamos rodando una película histórica de la Edad Media o de piratas y dice el de sonido, hay que repetir la toma. ¿Por qué? No, es que me ha entrado un avión. Bueno, pues vamos a repetir. Yo, la última película que hemos hecho en Murcia... Es que no había forma de que una fuera buena por culpa del sonido. ¿Qué te quiero decir con esto? Sonido directo sí, de referencia, pero luego lo doblamos en estudio, de manera que si a ti la toma te vale por interpretación, no te vale por sonido, es igual, me vale. Me vale porque el sonido lo voy a cambiar. Claro que las técnicas han cambiado mucho y me imagino lo que sería rodar una película fa 30, 40 años, ¿no? Las cámaras eran muy pesadas, llevaban blim, que es una funda metálica para que el sonido no saliese afuera y se pudiese rodar con sonido directo. Pero también había otro concepto del tiempo. El tiempo en esa época no es como ahora que vamos todos deprisa y tengo siete cosas que hacer en una mañana y tal. Había más tiempo para hacer una película. Y había presupuesto y era otra forma de rodar. ¿Qué recordes, sin alguna anécdota, sobre todo porque ahora que estén hablando de actores y de actrices, alguna anécdota graciosa o alguna anécdota? Hombre, imagino que tendrás moltes, pero... Hombre, me viene a la cabeza una con Vin Diesel en la Ciudad de la Luz, que me llaman para rodar unos planos. Él tenía un proyecto, se llamaba Aníbal, el famoso líder cartaginés, película de época con elefantes, tal. Y viene Vin Diesel, que sabes que empezó con Salvada al Soldado Ryan de Steven Spielberg, aunque luego ha hecho muchas más a todo gas, películas que han triunfado en cartelera, y me ve con el fotómetro. El fotómetro es un aparato que sirve para medir la luz, ¿no? Y me dice, ¿qué haces con eso? Digo, no, con esto se mide la luz, tal.
Dice, ah, qué bien, qué bien. Dice, ¿me lo dejas? Primero dime cómo funciona. Pues mira, se aprieta aquí, sube la aguja, te dice los lúmenes que tienes y el diafragma que corresponde ponerle a la cámara y tal. Déjamelo, déjamelo. En fin, es un aparato que vale 600 euros hoy en día o más, pero ¿quién le dice que no a Vin Diesel, no? Total, que lo coge, se sube a la bicicleta, porque él iba todo el rato, iba con bicicleta por la ciudad de Aluz. Siempre iba con bicicleta, es un tío muy corpulento, muy cachas, hace mucho deporte y se lleva el... Y yo digo, tengo curiosidad qué va a hacer con el fotómetro en una bicicleta, y se me iba debajo de las farolas de la ciudad de Aluz, iba apretando y midiendo. Luego si iba a la otra farola, medía la otra farola. Supongo que alguna pequeña diferencia encontraría entre farola y farola. Y total, que vuelve con el fotómetro, devuelve, muy bien, ¿eh? Ha sido muy interesante y tal. Y me devuelve el fotómetro. Hasta hoy. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero bueno, sentía curiosidad. Él se desarrolló en el Bronx, neoyorquino, con mucho hispano, con mucho dominicano, pero no hablaba casi nada español. Solamente decía una cosa, por supuesto, por supuesto. O sea, tú le decías lo que quisieras, que él siempre contestaba, por supuesto, por supuesto. Era un cachondo. De les actrius en les que has treballat, moltíssimes han vist, inclús t'han vist en fotografies, en Lola Flores, en gent... ¿A qui recordes? Quina actriu recordes en especial simpatia, diguem? Jo crec que Geraldine Chaplin. Geraldine Chaplin, fíjate tú, la hija del gran Charlot, y estar delante de ella, y es una persona humilde, sencilla, está siempre riéndose. Yo trabajé, más que con ella, trabajé con uno de sus sobrinos, que es Charlie Chaplin, se llama igual, una película de Jess Franco. Es hijo de su hermana Josephine, que viven en París. Y rodamos aquí una película de aventuras, La jungla del miedo, con Jess Franco de director. Y yo guardo muy buen recuerdo de Geraldine y de Charlie. Son muy buenas personas. No se lo tienen nada creído para nada, ¿sabes? Paul Nachi, la teva relació amb ell també ha sigut de molt de treball, ¿no? De moltes pel·lícules. Sí, solamente conseguimos hacer dos, porque yo lo conocí ya en una etapa muy avanzada de su vida. Vino aquí con Antonio Mayans, de la mano de Antonio Mayans, muy amigo mío, que fue también actor y productor de muchas películas de Jess Franco, y me lo presentó. Y tenía un proyecto de vampiras, Las gaviotas asesinas se llamaban en principio, luego le cambió el nombre por Empusa. Empusa es un ser mítico que consigue a voluntad transformar su cuerpo, de por ejemplo, de gaviota en vampira, de vampira en gaviota, en fin. Pertenece a la mitología griega, ¿no? Empusa. Y la rodamos aquí, la rodamos en Benidorm, en los alrededores, en las cuevas de Canelobre. Y luego me dio un guión, una segunda película, un guión, Crotón el Grande. La empezamos a rodar, ya cuando teníamos el 20% de la película rodada, él falleció. Y la tuve que terminar yo como director. Y como cámara lo tuve que hacer prácticamente todo, con la ayuda de mi equipo habitual. Y la terminamos, Crotón el Grande. Una película histórica de posguerra, la rodamos en Terra Mítica, en muchas zonas de aquí de Benidorm, que también da ese aspecto de película de época, ¿sabes? Pepe Sancho, ¿qué recuerdas de él? Pues mira, Pepe Sancho lo conocí en Madrid, porque yo rodé una película que se llamaba Comando Terrorista, en los años 80, en el 86 concretamente, y... la película le dieron por primera vez una ayuda al doblaje en valenciano de la Generalitat. Fue la primera película que se dobló al valenciano en la época de la Generalitat. Y me dieron una ayuda, no sé si fueron 300.000 pesetas de la época. Y entonces me fui a Madrid a doblar la película, porque yo la había rodado lógicamente en castellano. Y Pepe Sancho me hizo la voz. No salía como actor en la pantalla, pero me hizo la voz del protagonista, Pepe Sancho en valenciano, que sabes que él era valenciano. Y luego ya tuvimos mucha amistad, hemos seguido la amistad, hemos hablado después, pero fíjate, nunca hemos conseguido volver a trabajar juntos. Él hizo aquí Crematorio, hizo, en fin, películas que han triunfado, hizo también El Cardenal Tarancón, hizo varias cosas por aquí, pero no coincidimos en otra película. Si yo te preguntara que me digueres
una pel·lícula, perquè normalment tot el món tenim un llibre, una pel·lícula, una cançó. Quina seria la pel·lícula? Hombre, para mí la mejor película de la historia del cine western es Grupo Salvaje de Sam Peckinpah. Brutal. Y no lo digo yo, lo dicen cantidad de directores que en aquella época, en el 68-69, que se inauguró, nos quedamos todos flipados de... Es lo que se llama el western crepuscular. O sea, ya no se puede ir más arriba. Grupo Salvaje, Wild Bunch. Y... Eso en cuanto a western. Y en cuanto a películas, me gusta mucho la trilogía del Padrino, por ejemplo. Uh-huh. Y luego algunas películas un poco de tipo Sundance, o sea, películas un poco marginales, como Easy Rider y las de Tarantino, algunas de Tarantino, no todas. Sí, sobre todo lo que me gusta es que la película me sorprenda. O sea, si en el minuto 10 la película no me ha atrapado, generalmente la quito. Uh-huh. O me levanto y me voy. Porque claro, hoy en día todo lo que vemos en el cine es a base de molde ordenador y molde efecto especial. Sí, pero fíjate, ese tipo de cine de ordenador no suele tener alma. Suele tener muchas explosiones, muchas tal, helicópteros que chocan, que caen, pero no tienen alma. Yo creo que el ser humano le sigue interesando una historia sencilla, uh-huh, pero que le llega al corazón. Y ese es el tipo de cine que sigue triunfando. A ver, hay dos formas de triunfar. El que tú dices, triunfa en taquilla. Hacen caja. Pero no llegan al corazón. Sin embargo, hay otras películas que llegan al corazón y están hechas con dos personajes y un equipo mínimo. Porque lo que hay que trabajar en una película primero es el guión. Si no tienes un buen guión, por muy bien que lo ruedes y muchos efectos especiales que le metas, la película no te va a salir bien. Eso... ¿Y el cine español de hoy en día, qué destacarías de ese cine español? Hombre, hay una parte de cine español que es malo, pero también hay muchas películas americanas que son malas, pero hay películas muy buenas. Hay películas muy buenas. Yo creo que deberíamos quitarnos el complejo un poco. Pues, por ejemplo, de la Guerra Civil, no quiero decir que no se hagan películas de la Guerra Civil, pero quizás se hacen demasiadas, ¿no? Con tendencias a favorecer a un bando o tendencias a favorecer a otro, o neutras que cuentan la posguerra, la vida, la Guerra Civil. La Guerra Civil es parte de nuestra historia, pero habría que mirar también un poco al futuro, ¿no? Y como hace Iñáturri, el director mexicano, que hace películas como Gravity, que yo me quedé flipado cuando la vi, hay gente que no le ha gustado, a mí me ha encantado. ¿Es un director mexicano? ¿Va a ser más un director mexicano que un director español? No, igual. Uh-huh. Quiero decir, si tú, como Rodrigo, el de Barriet, enterrado, tienes ideas originales, puedes terminar rodando con los grandes del cine, incluso te pueden llamar de Hollywood tranquilamente. Hay varios directores españoles rodando en el extranjero y rodando en Hollywood. Ya son media docena. Uh-huh. Pero hombre, para un país como España no está mal. Bé, Luis, com que mos hi acaba el temps i com este programa també està molt vinculat en Benidorm, en què era inevitable avui parlar del món del cel·luloide i del cine, veus a Benidorm seguint sent atractiu per a directors, per a actrius, per a fer pel·lícules? Sin duda. De hecho, sobre todo para publicidad. Fíjate, se ruedan aquí muchísimos spots de publicidad. Porque se aunan tres condiciones importantes. Primero, te dan permiso sin problema aquí en el ayuntamiento. No te ponen todas las trabas que te ponen en Barcelona o en Madrid, que es una locura que te den un permiso para rodar en una calle. No te digo ya cortar el tráfico. Simplemente rodar en una acera, todos son problemas. Aquí en Benidorm se dan todo tipo de facilidades. Tienes una climatología fabulosa y tienes una red de hoteles de todos los precios que te permiten acercarte al presupuesto que tú tienes para hacer ese spot. Y en cuanto a películas también, se siguen rodando aquí películas de largometraje, no enteras, porque una película rodarla entera en Benidorm es difícil, salvo que sea una historia típicamente de Benidorm,
pero sí que se ruedan diferentes secuencias, porque ha rodado directores importantísimos que siguen rodando, como Jean-Jacques Annaud o Ridley Scott. En fin, son directores que están rodando por esta zona con frecuencia, y eso quiere decir que Benidorm sigue siendo un magnífico plató de cine. No vull que acabar sense parlar d'una una altra faceta de la teva vida, que la, va ser la de l'última etapa en Canal 9, en la televisió autonòmica, en la que van compartir pues, temps i espai. Que llàstima, que pena, no? Que al final ens hagin quedat sense una televisió autonòmica, no? Sí, pero yo he estado 25 años en Canal 9, ¿eh? Desde el 89 que se inauguró hasta que se ha cerrado, ¿no? Si es que pasa lo mismo en casi todo, si es que cuando los políticos en general se meten en jardines que no les corresponde, quiero decir, que no son profesionales del medio, pues estamos abocados al final a cosas como la que ha pasado con Canal, ¿no? En Inglaterra la BBC es totalmente independiente, no hay forma de que ningún político se meta ahí. Si el director de la BBC dice, este caso, por ejemplo, de corrupción de un político inglés, se saca, aunque esté en el gobierno, eso se saca. Caiga quien caiga. Aquí no. Aquí se evita, no digo solo en Canal, no, ¿eh? Todas las autonómicas son televisiones que dependen de sus gobiernos autonómicos. Y las que supuestamente son independientes, como pueda ser Telecinco, Antena 3, son también dependientes. Porque, claro, porque son grupos de presión que dependen de la publicidad. Y si yo ahora como grupo de presión, por ejemplo, yo soy ahora la Coca-Cola, y tú a mí no me puedes tocar, pero si me tocas, yo te retiro los 3 millones de euros y te fundo vivo de publicidad. Y claro, si es que en realidad el ser humano en general dependemos unos de otros, no existe la verdadera independencia. Bé, Luis, pues mos ha acabat el temps. Pues una pena. No sé, perquè clar, això donaria per a hores. Hi ha protagonistes que evidentment hi ha moltes coses que contar. El temps és el que és, i jo no sé si per acabar hi ha alguna cosa que mos vulguis afegir, que mos vulguis dir, que mos hi hagi quedat. Pues no, yo estoy muy contento y muy satisfecho del cine que he hecho, si bien es cierto que un 80-90% era cine de serie B, pero que sigo insistiendo que ahora está muy revalorizado y cumplía su misión. Es verdad que he trabajado también con otros grandes directores, pero yo en general, como era y sigo siendo un técnico, a mí me da igual si la película es serie B o no, porque yo lo que tengo que hacer es iluminar o dirigir, en todo caso, a los actores. Con lo cual, si el guión no es mío, el guión, por ejemplo, tú ahora vienes a mí y dices, yo tengo un guión que quiero hacer y tal, ¿me puedes tú hacer la cámara y la iluminación y tal? Pues sí, yo te la hago y tal. Al final esa película no es mía, es más tuya, porque el guión lo has hecho tú. Entonces, ahora, por ejemplo, esta película que hemos rodado en Murcia, Las aventuras de Moriana, pues es una película también prácticamente en cooperativa, es una comedia muy, muy simpática que se estrenará en primavera. Y se sigue haciendo ese tipo de cine con poco presupuesto, porque es la única forma de, si quieres hacer cine, no se puede hacer de otra forma. Porque ningún banco te va a dar dinero, el ministerio tampoco te lo va a dar, y si no tienes tus contactos, quiero decir, con lo cual te tienes que buscar la vida para poder hacer tú esa película que quieres hacer, con mejores o menos medios. Pero por eso te digo que nosotros ese cine que tú decías no lo contemplamos, los de efectos especiales, algunos sí. Por ejemplo, ahora hay unos programas muy buenos para los impactos de bala. Antiguamente tirabas con escopetas y pistolas de fogueo, pero ahora le puedes poner la explosión en la boca del arma, la puedes poner digital, y esa cojonuda, ¿eh? Queda mejor que de verdad, ¿eh? Y hasta ahí sí podemos llegar, podemos hacer explosiones, podemos hacer ciertas cosas. Pero muchas cosas no, porque requieren pues muchísimo trabajo, muchísimo dinero, de 20 tíos que están allí haciéndote el efecto. Y tenemos que ir a este tipo de cine, que es, a fin de cuentas, el que realmente va a llegar más al corazón del espectador.
Molt bé, Luis Colombo, un nou convidat en Gent de Benidorm. La setmana que ve continuarem en un altre protagonista, encara no sabem qui, però segur que serà igual d'interessant. Gràcies, bon dia i fins la setmana que ve.